Sergio, that was a great win today and a, and a great goal by you. Sí, eh, contento más que nada por, por ganar y, y sumar tres puntos y, y bueno eh, seguir ahí arriba eh, en la posición, así que estoy muy feliz, contento y y sobre todo por el gol también, ¿no? they're very happy especially for the win three more points uh, on the table and especially for keeping being on top of the table very happy for the goal as well and we, we dominated throughout the game didn't we but when united got one back we sort of thinking about what happened last season yeah si <laughs> eh, sí, el 0 es un resultado eh, extraño en el fútbol así que con el dos uno eh, a veces un poco Eh, la cabeza te da mil vueltas que, que lo que ha pasado del, eh, la temporada pasada y bueno por suerte pudimos marcar el tercero y quedarnos muy tranquilos así que estamos, estamos muy contentos yeah the 2-0 is a strange result because after they scored the the first one your head you are thinking over what happened in the last derby but then after the third goal we were calm again and we were happy for the outcome And Pep tuvo una long chat you you cuando what ¿Qué le saying to you, Serge? No, solo me dijo eh, que no le gustaba el pelo. <laughs> no. Pero eh, no, porque yo salía caminando y pensé que él, eh, por ahí pensó que, que estaría enojado, pero era que le, lo miré diciendo que salía caminando porque estábamos ganando y, y hacía tiempo nada más. Después, bueno, me abrazó y nada, que, pero todo bien como siempre. Uh, he said only that he didn't like my my haircut, <laughs> but uh, apart, apart from that, uh, when I was walking out he he thought I, I might be angry for the substitution, but uh, nothing at all. I just I was walking because i, I was trying to win some time, but uh, everything okay. and still unbeaten after twelve games, people are saying, can we go the whole season, but is it too early to say that we could stay unbeaten all season? I sí, eh, think... estamos muy bien. Eh, creo que entendemos lo, eh, lo que quiere pep. ya llevamos eh, años con él y, y creo que, que estamos entendiendo el funcionamiento y por suerte eh, lo estamos entendiendo así que debemos seguir así ojalá que de acá a fin de temporada. It's very early to say that, to be honest, but uh, we are in a good moment. Obviously, uh, now we understand what Pep uh, really wants from us. Uh, it's been some time with him, and luckily we are applying on the implementing on the on the pitch. So hopefully we can keep it like that. And the new haircut is that a, a lucky omen for you now? No, por Estoy contento y bueno, y sobre todo también mi mamá, que siempre es la que, que no le gusta nada y bueno, por primera vez creo que me dijo, "Ah, te queda bien." Sí, uh, yeah, I hope the, the fans uh, like it, uh, likely my son love it, so I'm I'm really happy for that Y also mi mom sometimes she doesn't like it, but this time she said she loved it as well. brilliant thank you Gracias. <laughs> Thank, you, guys. thank you.